Buenos días para Carnes Argentina. Hoy viernes vamos a estar haciendo el deporte de un cuarto. Pero lo que quería anunciarles es que vamos a, en horas de la tarde voy a estar grabando un video pasándoles el balance o el promedio o según como quieran decirle, para mí es el balance de costos y de ganancias de una media red de 92 kilos. Tengo que decirle que se los voy a estar dando detalle por detalle, el corte y el kilo de la media red, de una media red de 92 que tenía una merma del 16% más o menos. Lo que quería decirles también es que ustedes van a tener que poner el precio de su media red, multiplicar por esos 92 y luego el precio de cada corte que tenga y multiplicarlo por el precio, por el peso que tenga cada corte. Al final van a tener una suma, una cuenta de que les va a dar el total de ventas. Obviamente que la zona de desperdicios no se cuenta. Por más que usted derrita la grasa o que venda bolsón canino o bolsón para los huesos, eso no se cuenta. Y tengo que decirle también que eso es aproximado, porque es la forma que tiene de despostar mi padre, que no es la misma que tiene usted, seguramente no es la misma, pero eso le va a dar una idea de lo que está ganando según los precios que usted tiene. Bien, ese video lo voy a estar haciendo en horas de la tarde. Ahora voy a estar desarmando un cuartito de un novillito de 108 kilos, la media red, con una tipificación A1 y dos dientes. A1, que quiere decir que es un volumen muscular muy bueno, el A, y 1 es el nivel de grasa. Está el 1 y más bajo sería el 0. En las tipificaciones dicen que el 2 es excelente, pero para el carnicero no es excelente un grasa 2 porque tiene mucha grasa, mucho para limpiar, por lo menos para el carnicero que vende en Argentina. Mientras hago este cuarto voy a hablar de una cosa. Nosotros los carniceros, a todos los carniceros, a la gran mayoría de los carniceros nos gusta despostar. Nos gusta despostar una pierna, nos gusta despostar una media red. Si tenemos buen dominio del cuchillo, si lo vamos mejorando día a día, vamos poniéndonos contentos de cada vez que desarmamos y lo vamos haciendo un poquito mejor. Pero hay otro aspecto. A todo el mundo le gusta, esta es la arañita, a todo el mundo le gusta desarmar, lucirse, a todo el mundo le gusta que se llene la carnicería de gente y tener que atender y hacer chistes y ser muy locuaz en la forma de hablar, a todo el mundo le gusta ofrecerle carne a la gente y que la gente con confianza en usted lleve esa carne, que acepte sus consejos como de quien es un buen comerciante y no le va a meter el perro. A toda la gente, a todo el carnicero le gusta ese lado de la carnicería. Pero hay otro lado que tiene que ver con otra cosa y es determinante. Ese lado es el lado administrativo, el lado organizativo, el lado contable, el cual es súper importante. En estos días prácticamente que corremos para todos lados porque está aumentando la carne muchísimo. No sé si será solo en mi país o será en otros lados también, pero en mi país, en Argentina, está aumentando la carne mucho. Y bueno, la verdad que ni siquiera sabemos qué precios poner a veces, porque no sabemos si estamos exagerando con los aumentos, no sabemos si tenemos
que asimilar algunos de los aumentos, porque muchas veces los carniceros, aunque no crean, la gente que no conoce la carnicería, muchas veces los carniceros absorbemos los aumentos. ¿Y qué es lo que hacemos para absorberlo? Simplemente cuando viene el aumento, no aumentamos la carne, dejamos de ganar menos. Pero ¿sabe qué pasa? Cuando vienen las medias reses nuevas, si usted paga la plata al contado, está perdiendo mucho más, mucha más ganancia. ¿Por qué? Usted, por ejemplo, gana 5.000 pesos. Viene un aumento y en vez de ganar 5.000, gana 4.200. Si la carne está linda, si la carne está buena, si tiene la grasa justa. Gana 800 pesos menos, 500, 700. Pero después va a comprar la carne y esa misma media red ya no le deja 4.200. ¿Por qué? Porque cuando va a comprarla, ya no le alcanza. Tiene mucho menos de ganancia. Porque cuando la va a pagar, ya no la paga 20 mil pesos, sino que la paga 21 mil. Entonces usted piense, lo que está perdiendo por un lado, por asimilar el aumento, y lo que está perdiendo cuando usted va a comprar esa media red. No estoy haciendo una apología de que corramos los precios, sino de que seamos muy atentos en cada aumento, en cada cosa. ¿Qué necesita escuchar? Disculpen, me distraje. Bien, acá estoy, aparte del tema que estábamos hablando de los aumentos de la carne y de la forma en que lo estamos recibiendo, acá estoy bajando el cuadril con la tapa de nalga, tratando de no dejar nalga acá y tratando de abrir bien la parte esta que se despega, que ya les voy a mostrar. Si ustedes marcan bien la formita de la cuadrada y de la nalga y después desarman acá abajo del hueso del cuadril, si ustedes separan bien, se despega desde arriba la cuadrada y luego se despega la nalga, ya les voy a mostrar. Ahí pegamos y se despega esa partecita, acá así, y vamos a despegar toda esta parte. Y acá esto, bajamos y cortamos. Bien, entonces acá en vez de meter cuchillo, ustedes lo pueden hacer de esta forma, ¿eh? Acá. Y empezar a rasparlo también para que salga todo enterito. De esa forma ustedes van viendo el hueso y sin necesidad de cortar mucho, le va a salir todo el hueso todo peladito. No sé si lo estarán viendo ya. Bien, así. Y acá. ¿Ven? De esta forma, así. Y acá no queda carne, acá no queda carne y acá se despega también. A ver si me parece que ya no se está viendo del todo, un segundito. Ahí. ¿Ven? Todo esto salió despegado, incluso la nalga, porque acá separamos la nalga de la cuadrada con la formita justa. Y se desarma, la cuadrada sale toda peladita. ¿Sí? Entonces, lo que nos queda acá para bajar la nalga es irla limpiando de este lado. De este lado, buscamos el huequito este que tiene acá. Luego pelamos y hacemos esto también. Así también por dentro. Entonces acá marcamos apenitas, limpiamos bien y nos va a quedar esta parte también para limpiarla.
de la misma forma que la cuadrada. Se va a bajar, se va a despegar. Si usted la marca bien, se va y sigue acá en el, en la puntita, esto se va cayendo. A ver, un segundito. Tuve que cambiar el ángulo de la cámara. Bien, si usted limpia bien esta parte y luego de esta, de este lado, donde está el cartílago, también se limpia, ¿ve? También se despega. Entonces nos queda todo peladito, sin necesidad de meter el cuchillo. Sí, y les queda así un hueso. Eso quería mostrarles. Le queda el hueso así. Esta parte se despega también. ¿Ven? Que acá tiene como una marquita. Esta es la cuadrada. También se despega. Se despega todo esta parte. Entonces tenemos un hueso de cuadril limpio. Salvo esta parte que yo le dejo porque lo vendo como... como rabadilla, ¿ven? Bien, bien limpio, incluso este pedacito acá que no se despega, pero usted mete bien el cuchillo. Entonces, se despega la cuadrada, toda esta parte, y usted va abriendo y va viendo lo que desarma. Y luego se desarma, se despega también la nalga. Eso era más que todo lo que quería mostrarle, cómo a veces uno, despacito, tranquilo, puede sacar el hueso muy, muy pelado. Y le queda esto. Le queda una cuadrada muy completita. Acá. Y un cuadril también perfecto en esta parte. ¿Eh? Y quería hablar, hacer la iniciación del video que vamos a hacer hoy a la siesta, porque ese me va a llevar más tiempo. Y perdonen las interrupciones. También quería mostrarle la carne, miren. Acá le pegué un tajo. Miren lo que es ese peceto. Se marean así. Bueno, miren lo que es esta carne. Esta carne, el otro día le mostré a un chico que se llama Gonzalo Graña, uno de los abastecedores. Esta carne es de acá, de criada en los filos de acá de la zona de Ampules. Es una carne excelente. Bien, eso era lo que le quería mostrar hoy y quería decirles que se fijen en el próximo video que voy a poner, que es balance de una media res. Para que lleven el control ustedes, porque ahí le voy a dar datos precisos, no le voy a decir la forma de hacer una media red, sino que le voy a dar un balance hecho por mi viejo, kilo por kilo, para que usted lo multiplique por el precio que compra la media red y por el precio que vende la carne. Eso me pareció fundamental en esta época en que aumenta tan seguido la carne, para que nosotros estuviésemos viendo los precios que deberíamos vender y cuánto estamos ganando en porcentaje, no en plata, no piense en plata, sino que piense en porcentaje, ¿sí? Porque no podemos ganar 2.000 pesos en una media res que antes nos salía 10.000 pesos y ahora nos sale 25, ¿entiende? Sino que tiene que haber una relación con el porcentaje de compra al porcentaje de venta. Hasta ahí nada más lo que quería decirles. Les mando un abrazo a todos desde acá, desde Ampunes, desde la Perla del Norte de Córdoba, y quería decirles esto. Todos los que se quieran sumar al grupo de WhatsApp, que ya pasamos ampliamente los 200, al 3521-537015 es mi número de WhatsApp. Y quiero decirles también que el curso integral de carnicería tradicional argentina, lo he dicho mil veces, pero cada vez está más cerca. Tenemos muchas cosas, muchas armas para los emprendedores de la carnicería, para los que quieren conocer los métodos de la carnicería tradicional argentina, que son súper necesarios. Dios los bendiga mucho, suscríbase al canal si quiere.
Un abrazo grande.